En México, la radiodifusión llegó en 1921 y tras 100 años de iniciada la magia, esta continúa porque a pesar de la modernidad, la radio sigue vigente, adaptándose a las nuevas generaciones, pero sin dejar la esencia de lo que es. Este 13 de febrero se celebra el Día Internacional de la Radio y la reconocida locutora con más de 20 años detrás de los micrófonos, con varios programas en su haber, Nilsa Béjar nos habla cómo la radio es un medio de comunicación que no desaparecerá a pesar de la tecnología. Imagínate nada más un día sin la radio, a eso es a lo que voy. Sabemos que vamos cambiando, siglo XXI, viene todo lo que es el multimedia, pero esto en esencial, esto que es la radio, cuando tú le cambias a tu radio, sea la estación que sea, ojalá sea XFM 102.7, pues es la base. O sea, tú puedes seguir todavía en radio, puedes seguir en plataformas también digitales, y el caso es tratar de innovar. Yo sé que la radio todavía no va a morir. La radio nos acompaña en los diferentes trayectos en vehículo, en las horas de trabajo, en casa, y ha sido uno de los principales medios de comunicación por décadas. Estar tras un micrófono requiere de una capacitación constante y las nuevas generaciones de comunicadores deben tener en cuenta la gran responsabilidad que implica ser parte de este medio. Tú puedes hacer de la radio cosas diferentes todos los días. Yo aprendo todos los días. Tú puedes aprender todos los días. La radio es algo que tienes que tomar de verdad un micrófono, tenerle muchísimo respeto y hacerlo con pasión, como cualquier otro micrófono que te entrega, ¿no? Ya sea en radio, sea en televisión. Sea donde sea, la preparación es muy importante, es yo creo que una base, el saber de lo que vas a platicar, el saber lo que tienes que decir, todo es la base para estar precisamente en un medio de comunicación. En nuestra frontera, el gusto por la radio es una tradición, incluso una de las más escuchadas es AM, y pese a las expectativas de la modernidad, la radio ha sabido evolucionar para mantenerse y seguir estando vigente, impactando de manera positiva en las personas a través de la música de todos los géneros, con información y haciendo crecer negocios a través de la publicidad. Por eso y mucho más, felicidades a todos los que hacen radio. La radio nogalense, señores, la radio nunca muere. La radio es esto, es pasión, es un compromiso de verdad. Se lo digo tanto a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que de verdad se tienen que comprometer con esto que se llama micrófono y hacer de esto un trabajo. Si tú al estar hablando realmente te crees tus palabras y lo que estás diciendo, con eso vas a hacer magia. Entonces, que la radio no caiga, que la radio nunca termine. Un día sin la radio no es vida. Entonces hay que darle ahora sí que música a nuestro cuerpo, señores, y sobre todo, sabiduría. Ese sería mi consejo. Claudia Gómez, Mega Noticias.